Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Gris es toda teoría. Esta es una sesión del seminario de modelos de combate. El día de hoy vamos a estar revisando unas implementaciones del modelo de Lanchester, al menos tres versiones, ¿no? Y a partir de ahí vamos a dar una discusión sobre estos modelos. Entonces vamos a trabajar un rato en la computadora en el Python. Vamos a estar jugando a resolver los sistemas de ecuaciones diferenciales de Lanchester. Entonces vamos a la compu y continuamos trabajando. Vamos a hacer tres tipos de implementaciones de Lanchester. Vamos a implementar el Lanchester cuadrático, el Lanchester lineal, y vamos a hacer uno que es, digamos, una versión modificada, ¿no? Entonces vamos a empezar, vamos a importar de NumPy todo. Creo que nada más necesitamos NumPy y si acaso Matplotlib. Punto Pplot, importa todo. Creo que ya. Vamos a hacerlo como por diferencias. Entonces vamos a primero a dar unas funciones que hagan los cálculos que necesitamos, las diferencias. Vamos a llamarles calc cuadrado para la ley cuadrática. Vamos a darle de comer R, B, que son los dos ejércitos, rojo y azul, R sub S, P sub S y el tiempo, ¿no? Perdón. Entonces R, vamos a pedirle que tenga al RT. B sub S es el parámetro del modelo para los azules por la cantidad de azules, ¿no?
Entonces esta es la ley cuadrática de Lanchester y para el azul va a ser algo parecido. Hasta vamos a copiar esto aquí. El b.append b de t menos r de s por r. Ok. Y lo que nos va a regresar es las dos listas de r y b. Vamos a hacer lo mismo para la ley lineal. Igual lo podríamos hacer por acá para que queden las tres leyes ahí. Cálculo de la lineal. Lo mismo, son los mismos. Aquí le voy a cambiar por una c de cuadrado. La b del cuadrado. Entonces, lo que vamos a pedirle aquí es otros dos parámetros que van a ser los parámetros para la versión lineal. Y la idea es básicamente la misma, pero en este caso, pues depende del producto de los posibles encuentros, ¿no? Entonces sería BL por BT por RT, ¿no? Y en este caso sería RL por RT por BT. Y lo mismo regresa B y R. Perdón, R y B. R y B. Y vamos a hacer una última que le vamos a llamar def modificado, ¿no? Entonces es el cal modificado. Y vamos a usar las dos, los dos parámetros de los modelos, tanto el RL como el RC. Entonces vamos a usar RC BC RL BL y el tiempo. Vamos a meter un par de parámetros más que dependan del poder de fuego. Si tenemos refuerzos y demás, ¿no? Entonces vamos a ponerle que será del rojo F, del azul F, del, vamos a ponerle S sub B, R sub I, B sub I y T, ¿no? Vamos a tener varios, un conjunto de varios, el rojo y el azul separados, y este es como el parámetro de sobrevivientes. Entonces, ¿cómo vamos a calcular? Este es un poquito más menos sencillo. Entonces vamos a hacer el cálculo. Vamos a llamarle el valor de R. Esto va a ser R de T menos uno menos BF por S sub R. S sub
B por R sub S por B de T por B sub I y a eso le vamos a quitar RF por SB por RL por BT y creo que nada más. Perdón, SB por SB por R sub L y por BDT y lo mismo vamos a tener un BVAL que va a ser muy parecido pero con las Bs cambiadas, ¿no? Por las Rs. Entonces va a ser BDT menos 1 menos BF por SR por BS por RDT por RI menos 1 menos 1 menos BF por SR por BL y por RDT. Faltando es BDT por RDT, ajá, para que sean los encuentros por el grupo de los BSIs y X sería por BDT por depende de qué grupo de RSIs estás hablando, ¿no? Ok, y vamos a poner esos valores en R y B, R.append, RVAL y B.append, BVAL, y que nos regrese, otra vez, R, B. Ok. Con estos cálculos, que si se fijan únicamente es como para la parte derecha de, el sistema de ecuaciones, lo que vamos a hacer es construir ahora sí el sistema de diferencias considerando los valores iniciales, ¿no? Y vamos a ver, ¿no? Entonces vamos a definir la ley cuadrática dependiendo de un R0, un B0, un R sub S, un B sub S, una T de tiempo y una diferencial de tiempo y vamos a calcular R, bueno, vamos a definir R, va a ser la lista donde vamos a meter las cosas y primero que nada va a venir R0
B, primero que nada va a tener a B0 ahí metido. Y vamos a correr esto para T en una range de 0 a T con tamaño de T. Vamos a hacer el cálculo del cuadrado. R, B y parámetros que vamos a retomar de la de afuera, RS, BS, y la T. Luego, sí, el último elemento es menor que algo del orden 10 a la menos 6. El último, cualquiera de los dos, ¿no? Que sea un número muy muy pequeño. Entonces lo damos por 0 y ya quedó exterminado, digamos, pacificado, ¿no? Break y return R, B. Y vamos, la lineal es muy parecida, nada más que vamos a usar el cálculo lineal. Este vamos a llamarle el lineal de esto con las, perdón, no eran S, les puse C y C, R, L y B, L, y el resto es lo mismo, solamente que aquí es calculado del lineal. Y la condición es la misma, ¿no? Si es muy pequeño, a todos los propósitos prácticos es 0 y terminamos. Y el otro vamos a llamarle mod de modificado o modif, y va a tener lo mismo de parámetros, pero al final una dt, ¿no? Entonces es algo así, pero lo mismo, ¿no? Partimos de valores iniciales de 0 y al final vamos a tener como arriba t y dt. El resto es exactamente igual, pero usamos el cálculo modernizado, el cálculo modificado, ¿no? Entonces lo voy a jalar para acá. Y en vez de calc lineal vamos a usar calc modif con los parámetros estos. Sí, vamos a
saltarnos unos parámetros. Aquí los rojos van a tener 8000. Los azules van a tener 10000. El tiempo van a ser 100. Y que vayan de uno en uno. Que podríamos hacerlo más chiquito, pero bueno. Entonces, para el combate lineal, los parámetros representan eficiencia de combate. Entonces aquí vamos a ponerle la R como 0.00001 y la de los azules como 0. Voy a subir esto un poquito. 0. 0002. Para los cuadrados, estos son los promedios de las unidades que causan daño por unidad de combate, ¿no? Entonces estos deben ser más grandes. Entonces en este caso vamos a ponerle el mismo parámetro pero escalado, ¿no? BC va a ser 0.1. Ok. Luego, para el otro modelo, vamos a dejarle así. Esto lo separamos también un poquito. Para el modelo modificado, los que tienen la F son los que se pueden ocultar. Los que tienen la A son los que pueden hacer reconocimiento. Y los que tienen I son los que tienen cierta calidad de información. Y de eso vamos a hablar en las siguientes sesiones, sobre modelos basados también en algún tipo de información, ¿no? Entonces, R sub F, que es la parte de ocultamiento. 0.6, B sub F igual a 0.2, R sub A igual a 0.6, B sub A igual a 0.2, R sub I es igual a 4 y B sub I igual a 4, ¿no? Aquí son iguales estos dos, luego tendríamos que ver algo que no sea tan igual. Entonces, cargamos esto y vamos a empezamos por ejemplo con el cuadrado, ¿no? Entonces hacemos R y B van a ser el cuadrado tomando R0, B0, R sub S, B sub C, T y DT. Ahí está, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a... Bueno, podríamos siempre... ver qué pasa, ¿no? Entonces podríamos imprimir por ejemplo, resultado de la batalla. Le damos un salto de línea y vamos a checar una condición, ¿no? Si el R último es mayor que el B último, entonces gana el rojo, ¿no? Y
si no, gana el azul, ¿no? El sprint gana azul. Ahí está. Entonces, en este caso ganó el rojo. Este, básicamente lo estamos obligando a que gane. Podemos ver cuántas quedan, ¿no? Este, podemos ponerle print. Este, R menos 1. Tantos rojos y tantos podríamos redondearlos para que tenga un poco de sentido. Ahí está. Uy, se murieron muy rápido los azules. Ok. Ahí está. Entonces eso lo podríamos graficar. Hacemos plot T contra R. Range de 0 a lo que mida R por DT con pasos DT, ¿no? Ahí está, en rojo, pintémoslo de rojo. Ahí está, y pintamos de azul los otros, ¿no? Plot T contra B, y el color va a ser azul, ¿no? Ahí están. Ahí tenemos, ¿no? Podríamos pintar algunos con no vale la pena, ¿no? Podemos ponerle etiquetas, eso sí. Pues si ya lo estamos pintando de azul y rojo, como que tampoco vale mucho la pena. Ahí está. Es el resultado de la batalla. Está, incluso podríamos subirla aquí para que salga con todo. Está, gana rojo. Hay tantos y tantos. Y esto va así, ¿no? Y podemos hacer lo mismo para las otras funciones, ¿no? Esto lo ponemos acá, pero en vez de usar cuadrado usamos el lineal y luego cambiamos los parámetros acá. Algo falló, RS no está definido en el calc lineal.
aquí no le cambié los parámetros. Ahora sí. No lo corrí. A ver. Ajá. Ahora con el lineal. Ahí está, ¿no? Entonces este es el resultado de la lineal. Ganan los azules. Siempre que pelean, ganan los azules. Y con el modificado hacemos más o menos lo mismo. Más que vamos a ponerle el modif y los cuadrados que se llaman con ces. Ajá, y el resto es exactamente lo mismo. Sobra 1, 13 y te sobra 1. RC, RF, RA, BA. Está faltando alguno. En esta implementación no estoy usando las As, solo las Fs. Y dice que me falta uno. A ver, ¿cuál es el que estoy usando? RC, BC, RL, BL, RF, BF, SB, RI, BI, T y DT. SB es el que me falta. Entonces, pero creo que no lo tengo dado de alta aquí en los. No. Pero vamos a ponerle S sub D igual a 0.6. Entonces, pero aquí me va a reclamar. Y pongámosle así como está aquí. A ver, a menos que me falten ahora sí parámetros, debería funcionar. Si me faltan parámetros, ¿cómo creen? Calc modif no está definido. Entonces, ¿cómo le llame? Calc mod. No, sí, cal. Ah, cal le llamé. Entonces, cal modif. Y ahora sí, por favor. Y con esto, RS, ¿cómo que no está definido? RS, ¿en qué parte no está definido? El modif. RC SB
que estoy escribiendo mal. Es aquí al lado que lo estoy llamando. R0, RC, BC, RL, SB, RC, lo que dice que no es el RS. ¿Dónde le estoy poniendo un RS? RVAL. Ajá. A ver, en el RVAL no hay RS, hay RC. Ajá. Espero. No. ¿Qué es lo que le falta? RSR. No está definido. No. El bebal. Sin funcionar, porque el calmodif perdió la T, pero aquí está la T. Ahora sí, ahí está. Entonces aquí gana el azul. Y bueno. Pues esto es lo que les quería mostrar hoy. Y hasta aquí le dejamos. Y nos vemos en una siguiente sesión.